Ok, pues en esta ocasión tenemos la revisión del Zion Williamson 1, esta versión que se llama Zion ama a Noah. Noah es el hermano menor de Zion Williamson y cuando fueron con Nike o con Nike para ver si firmaban con ellos o no lo que era la promoción de sus zapatillas de básquetbol, le dieron algunas crayolas a Noah y lo que dibujó fue esto. En fin, esta zapatilla de básquetbol es una fiesta de colores, literalmente hablando. Nuevamente estamos regresando a la onda noventera, que es como lo que más nos llama la atención a nosotros en la parte de las zapatillas. Así que vamos a ver esta cuestión, ¿ok? Primero comencemos por la suela. Tenemos una suela maciza. Creo que puede aguantar muy bien para exteriores sin ningún problema. Eso sí, la profundidad de lo que es la suela, pues no es tan profunda, pero bueno, es interesante. Multidireccional, tenemos un estabilizador del mismo material de entresuela en medio. Y bueno, la entresuela, como decíamos, bastante acolchonadita. Es este tipo de material que la verdad es que no me he puesto a investigar qué tecnología es, pero es muy parecido al Bounce. También recuerden que Under Armour está introduciendo este símil del Bounce. En fin, la entresuela tenderá siempre a ser acolchonada. Entre más acolchonada, mejor. Luego vamos a ver la parte referida al cuerpo de la zapatilla. Pues básicamente vamos a tener la ya famosa malla. Una malla bastante, bastante ligerita, muy transparente, muy transpirable. Y los clásicos refuerzos que nosotros en México decimos vulcanizados, ¿no? El termoplástico aquí en la parte delantera y en este lateral. De aquí vamos a tener una lengüeta libre, totalmente libre, delgada, eso sí, con algunos colchoncitos de neopreno muy bonitos. Esto se agradece porque pues la lengüeta puede ser totalmente acolchonada, totalmente ligera. Pero eso sí, con algunos colchoncitos la libras. Claro, esto da pues ligereza a la zapatilla. En la parte media tenemos la Z de Zion, que también se ha referido mucho al trueno, ¿no? Por la potencia que tiene Zion. Y aquí nuevamente vemos el termoplástico fusionado con la malla, en esta combinación de colores. Claro, el refuerzo macizo en el talón, el logotipo de Zion, que en realidad también al mismo tiempo dice Noah, si se dan cuenta, por su hermano menor. Pues básicamente esos materiales, los cordones, pues buenos. El interior, eso sí, en la parte del talón bastante acolchonado, tenemos un acolchonamiento bastante, bastante buena calidad, muy interesante y muy bueno. Y la plantilla, nuevamente con los colores, es una plantilla que podemos desprender, bastante interesante. Y bueno, aquí abajo, en lo que es la suela, se siente inmediatamente el zoom, una especie de zoom que tiene a lo largo de toda la. A lo largo de todo la. De toda la. Este, la pues sí, la suela. De punta a talón vamos a tener esa especie de zoom air que le va a dar un acolchonamiento maravilloso. En fin, pues nuevamente este modelo. Colores fabulosos, súper interesantes, súper agradables. Que pues nos van a hacer presumir esta zapatilla en las canchas, sí o sí. El precio de esta zapatilla es de 2.600 pesos aproximadamente, me parece. 2.599, si no me equivoco. Pues nuevamente, pues hay que buscar ofertas, chicos. Por ahora es todo y seguimos en contacto.